Él es Daniel y se siente iluminado porque cuando carga combustible le cae un descuento del cielo por ser Jumbo Prime. Es iluminado porque puede canjear sus puntos cuando él quiera para llevarse un tablet, un sartén divino, un hot dog o una hamburguesa bendita. Porque con esta alianza eres parte de algo más grande. Ilumínate tú también con un mundo de beneficios. Año 2022, Chile. En tiempos donde las decisiones marcan tu futuro, la supervivencia ¡no! depende de nosotros. Que tu yo del futuro no se arrepienta de tu yo del pasado. Cambia tu destino y contrata la internet fibra más rápida y estable de Chile. Brutalmente mundo, brutalmente asombrosa. Mundo, tecnología al alcance de todos. Esto sí es fibra, pero con respeto. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Más Motor Radio. No estamos en el estudio virtual porque estamos ya instalados en la región del Biobío para comenzar a vivir esta quinta fecha del Copec Rally Móvil 2022. Y como siempre, comienzo saludando a Sebastián Echeverri. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿El sol ya te ilumina? Sí, un poquito fresco el sol, pero sol de invierno, pero muy rico el sol igual. ¿Qué tal, amigos de Más Motor Radio? Aquí estamos desde en vivo y en directo en la ciudad de Los Ángeles, esperando tener una gran fecha. Tenemos muchas novedades para ustedes y bueno, las vamos a comentar en extenso en este programa. Claro, porque Más Motor Radio es el punto de inicio de una seguidilla de transmisiones durante el día jueves, viernes, sábado y domingo en esta quinta fecha. Y ya está en Chile una vez más Juan Cruz Matus, no exento de dificultades. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan cuando uno está así expuesto a los tumultos. Buenas tardes para todos. Estamos efectivamente, como decían ustedes, en Los Ángeles, en la región del Biobío, en la capital de la provincia del Biobío, dispuestos a presenciar este retorno angelino al calendario Copec Rally Móvil, que no se producía desde antes de la pandemia, es decir, que la última edición de esta carrera fue en el año 2019, y para la quinta fecha, segunda de tres con estas características tan particulares en largo, en puntos otorgados y lo que difiere de las competencias normales del resto del año. Lo decía Juan, pero Juan no estuvo acá en las versiones anteriores. Tú sí, Sebastián, has estado en todas las versiones de todas las ciudades. Es bueno retornar acá al Polideportivo de Los Ángeles, que es el que cobija a este parque de asistencia, ¿no? Sí, siempre estamos con una sensación de que es un lugar un poco pequeño, un poco estrecho. Pero encuentro que queda muy bien, queda muy, muy familiar, queda muy bien, queda muy, muy interesante esta puesta en escena. Así que me gusta mucho y hay como, es cómodo, yo encuentro bien. Está bien, hasta el polideportivo es gigante. ¿Ya? Sí, donde está sala de prensa, la secretaría separada de la dirección de la prueba,
es inmenso el lugar. Es un recinto que alberga deportes todos los fines de semana y de hecho, ahora que estamos a mitad de semana, en el interior se está desarrollando fútbol sala, se está desarrollando otras actividades en paralelo, como baile entretenido, disciplinas de carácter oriental en la noche. Pensé que hay de todo. Están en el baile entretenido. Hay otros que son más entretenidos. No, usted me tinca bueno. Ayer veía por el reflejo del vidrio boxeo y karate. Perfecto. A nuestras espaldas está parte del parque de asistencia, ¿no, Sebastián? Claro, está parte del parque de asistencia. Es un parque de asistencia que, digamos... Que rodea el polideportivo. Sí, que circunda el polideportivo, exactamente. Así que tenemos aquí a nuestra vista parte de aquello. Y la invitación es para que usted, a partir de la jornada de hoy, de mañana y del domingo, visiten este lugar porque está... inmerso dentro de la ciudad de Los Ángeles, está muy cerca de la Plaza de Armas donde se va a desarrollar la partida protocolar en el cierre de esta jornada y que le da la posibilidad de conocer a los equipos, de ver los autos, de compartir con los pilotos. Va a haber zona de alimentación, zona de entretención, emprendedores, así que tenemos un panorama muy interesante. Sí, sí. Y figuras internacionales, vamos a tener montones de novedades para ustedes. ¿A usted quiere entrar al tiro con las noticias? No, ¡vamos! No. Usted, Sebastián Echeverri, tiene el privilegio de ser la persona que más ha estado en los últimos días con el invitado estrella internacional de esta fecha, Mats Osberg. Sí, he estado... Mats Osberg aceptó cándidamente y de muy buen talante la invitación que le hicimos para venir a participar en una fecha del campeonato Copec Rally Móvil. Está acá con nosotros... albergado bajo el techo del equipo Joker con un Citroën C3 Rally 2, en un equipo que lo ha tratado muy muy bien. Viene con su navegante Patrick Barth, de nacionalidad sueca, él es noruego, campeón del mundo, y tenemos la característica tenemos la novedad de que es el primer campeón del mundo que va a correr una fecha del campeonato de Chile. ¿Cómo es eso, Juan? Porque yo recuerdo campeones del mundo que han estado en Chile. Claro, vos lo dirás por la época en que posteriormente el título mundial de Grupo N, no sé, Gabriel Pozo, alguno que otro más. Pero, claro, lo que dice Sebastián es correcto. Osberg es el poseedor de la corona mundial WRC2, la consiguió con uno de estos autos, un Citroën C3, de 2 años atrás, en el 2020. Un campeonato muy peleado, por cierto, Citroën contra Hyundai, contra Skoda, contra Ford, Volkswagen, que ganó el piloto nórdico en muy buena ley. Y corrió con ese Citroën, que también lo recibió, lo acogió cuando fue la primera vez que estuve en Chile, que fue en 2019, ¿no? Claro, él corrió en la fecha del campeonato que se desarrolló el campeonato de Chile, del WRC, en 2019, en la región de Concepción, de Bio Bio. Fue segundo en su categoría. Linda lucha con el Skoda de Cali Rovanperä. Una lucha hoy día con el actual puntero del campeonato Cali Rovanperä en esa vez y obtuvo un segundo lugar con un auto oficial. Lo interesante de Mats es que Mats ha estado muy involucrado en el desarrollo de este auto. Este auto es como la generación posterior a lo que fue el Citroën DS3, claro. R5, y Mats estuvo muy involucrado en el desarrollo del auto en su característica de auto, primero R5 y después Rally 2. Es casi, junto con dos franceses, el más involucrado en eso. El más involucrado. Yo creo que el que más kilómetros hizo. Yo creo que Mats es de lejos el que ha hecho más kilómetros en ese auto. Y tiene mucha experiencia y ha sido un aporte porque a todos los poseedores de la marca, del doble Chevron, y aquí en Chile le ha proporcionado muchísima información. A ver, contemos entonces el desarrollo. Te dice, tú llegaste con él, lo recibiste en Santiago, te viniste volando a Concepción y luego por tierra, ¿se vino manejando para acá, para Los Ángeles? Fuimos a Chillán, a la zona, a la región de Ñuble. El equipo Joker había preparado, obviamente, por el hecho de que... El reglamento impide realizar prácticas en la misma región donde se va a desarrollar. Entonces eligieron la región de Ñuble y además... que él quería probar el auto que iba a usar, o sea, no tenía ningún acercamiento al auto que al cual iba a usar, y fuimos invitados a una test que hizo y ahí metimos algunas. Sí, pero yo te preguntaba desde el comienzo, ¿él se vino manejando del aeropuerto a Chillán o no?
Pero eso es un acontecimiento. No, porque, a ver, yo no me he subido a nadie con un campeón del mundo manejando así en la carretera. Yo sí está, maneja bastante bien, ¿no? Sí, yo me bastante, quiero creer. Bastante tranquilo, suavecito. Yo, ah, por ese yo lado. Yo bastante confiado, creo que si no me confío con él, ¿con quién me va a ¿con quién? Ya, y hablemos precisamente porque hay otros pilotos que tienen este Citroën acá y que Sebastián dice que pudo compartir con ellos. Lo que cuenta Sebastián sucedió anteayer, día martes, en un tramo que era la versión recortada de una prueba especial que efectivamente se usó hace poco en el mes de junio en carrera, en el Rally de Chillán Viejo, que fue dos fechas atrás, la tercera del año, y ahí estuvieron probando no solamente los Joker, con los dos Heller, Pedro y Alberto y Mats en su condición de invitados, sino también el resto de los usuarios de la marca en Chile, que no son pocos, porque está el auto de Emilio Roselot, está el auto de Germán Lyon, y para esta fecha en particular, porque ellos, los hermanos son dos, pero ahora el que vuelve es uno, que es Benjamín Israel, en su retorno con el producto del doble Chevron al campeonato Copec Rally Móvil, cosa que no se producía desde hace mucho en el caso de Benjamín desde la primera fecha en Concepción. Vamos a entrar en ese detalle. Todos ellos probaron juntos. Por eso, pero yo por ejemplo, yo vi que Matt se subió al auto de Emilio, también al de Germán. Sí, bueno, eso fue un acto, esto es una infidencia, ¿eh? Porque no sabe, que no vaya a salir de aquí. Estábamos haciendo, entonces me dice Germán, oye, tú me puedes conseguir que matches, yo subirme con él como copiloto para ver qué es lo que hace, cómo dobla, tener un poco de ese conocimiento. Lo que no está en los libros. Entonces yo le dije, claro. Ahí lo que tienes que hacer tú, Germán, tienes que invitarlo a subirse en tu auto, para que él te dé un feedback de tu auto. No te sirve nada subirte en el auto de otro y... Se puede ser muy distinto. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Bueno... Le pregunté a Max, ¿tú harías? Sí, me dijo, encantado, lo puedo hacer. Lo único problema es que va a tener que ajustar la butaca a mi porte. No, queda otra. O Max no es muy alto, entonces... Y Germán Lyon es una persona bastante bastante altura. Entonces, no ni un problema, en 5 minutos corrieron la butaca y se subió al auto. Y llegó Max y con un conocimiento extraordinario de la marca y sobre todo del auto, le dijo... Dámelo, el setup que te tienes. Le dieron el setup. Le dijo, yo no estoy de acuerdo con este setup. Este auto está yo le pondría esta altura adelante, esta altura atrás. Ah, ya. Y empezó el cambio así inmediatamente. Eso es como cuando estás haciendo el asado y dices, no, yo le pondría más claro, sal. Pero sacaría un poquitito más sofisticado. Le decía al argentino, no, vos no sabías hacer asado. No, le creí. Al argentino le creí que sabía hacer asado. Perfecto. La cuestión es que Lyon feliz. Y Lyon se dejó... Felicísimo. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Pero no solo Lyon. No, espérate. Okay. Lyon se fue primero Lyon. Esto sigue. Entonces Lyon dijo ya... Y lo encontró el auto que no estaba seteado muy, muy de acuerdo a lo que estaba pasando en este mundo. Le dijo, acete esto, y se subió y fueron a andar. Muy bien. Y ahí, efectivamente, Layo se dio cuenta que el auto... Lo primero que le gustó a Layo es que le dijo, el auto está muy bueno. Ok. Un auto muy bueno. Importante. Está entero, tiene buenas reacciones, tiene buenos frenos. El auto está completamente como corresponde. La puesta a punto está horrible, pero vamos a cambiarla. Derroche, pero se puede arreglar. La sinceridad rindió fruto. Entonces, y lo arregló y efectivamente a la segunda vuelta que probaron ya hizo los tiempos de que se estaban haciendo en el tramo, así que el auto quedó 100%. Así que acá los tenemos al frente, los chicos de Hadaf, ahí de Chanfi y Daniela, que ya han anotado todo lo que dijo. Oye, voy a hacer un porque como soy, párrafo aparte. Yo soy inclusivo. Yeah. A veces. Soy inclusivo. Llega Mats Osberg, una infidencia. Llega Mats Osberg al grupo de la asistencia de Joker de Hadaf. Ah, ya. Y dice, alguien que me muestre el setup que tiene puesto. Claro. Y Daniela, ¿ya? Que es amada. Sabe mecánica muchísimo y además habla muy bien inglés. Sí. Abre una carpeta y le dice, este es el setup. Y él lo mira y yo quedo muy impresionado porque efectivamente Daniela tiene el dominio de las puestas a punto. Claro. Pudo ratificar que eso es lo que estaba haciendo y le dijo, cambia aquí, aquí, acá, acá, así y así. Qué bien, ¿eh? Ya, prum, y lo probaron. En un minuto. El auto en un minuto cambió. Y Germán Lyon hoy día
La sonrisa es más o menos como el porte de... como el polideportivo. Muy bien. Maravilloso. Y después, y bueno, y después hizo esta misma, el mismo trabajo con Emilio Rosselló. Verdad, sí. Con Emilio Rosselló dijo, córreme la butaca. Emilio Rosselló estaba mucho más enfocado en cómo manejaba. Hizo una clase un poquito, cosas muy, muy detalladas. Dijo, ¿sabes qué? El problema es que ustedes están frenando muy adentro. Ajá. Y lo más importante no es frenar muy adentro, sino que acelerar antes. Claro. Entonces es mejor frenar antes. Y acelerar antes. Y acelerar antes. Ese fue el gran tip de la semana. Ok. Pues, simpático entonces y con camaradería dentro del ensayo que hicieron entre cuatro equipos. Ya. Entremos nosotros habíamos hablado de Matt Salsberg cuando lo presentamos. Y Matt, dentro de la competencia, fue penalizado por declaraciones, tuvo un apodo que era Matt. Ese hace rato lo tiene, sí. Claro. Y que no se condice. No, ese apodo no se lo ganó por mal genio. No, se no. Lo ganó porque Matt tiene récord de salto. ¿Ya? En auto. Los saltos más largos. Claro, se caracterizaba por volar mucho en Suecia, en Finlandia, donde hay. Podía doblarse en el Ford. Sí. Unos saltos, pero mutantes. Y siempre era Mats el del salto mutante. Claro, porque Mats, su nombre que termina M-A-D-S, nombre noruego, Mad en inglés sin la S, es loco, loco de locura, entonces el loco Mats. Ya. Ay. Por eso no se me condice la relación haberlo visto. No, por el estilo, por el estilo. Están disfrutando de cada una de las cosas que le ha tocado vivir en Chile, Sebastián. Sí, es una persona muy afable, muy... muy simpática y no hemos tenido una. Ya hace tiempo que tenemos una conexión, siendo él un joven, que podría ser mi hijo, una conexión muy cercana. Nos gustan los autos, hablamos de. Y sí. Tenemos un idioma parecido. Un idioma similar. Entremos en esta fecha. Bueno. ¿Cuánto anticipabas precisamente que vuelve Los Ángeles a recibir al Copec Rally Móvil? Pero lo recibe ahora una fecha extendida. Sí. De 3 días de competencia. Si tuvieras que hacer el resumen, ¿por dónde partimos hoy día? ¿En qué estamos? Estamos en los prolegómenos del shakedown y la clasificación que se va a desarrollar en un rato corto nada más, en el tramo que se conoce como Los Maitenes, que tiene una extensión de 5 kilómetros con 04, 5.040 metros si quieren ponerlo en ese sistema métrico, y que también se va a usar en carrera. De hecho, va a ser, por ejemplo, la prueba especial 16 y Power Stage, que el domingo va a cerrar la programación. Y digo esto que es muy importante porque, claro, vos decías que es una de las 3 carreras largas del año con 3 etapas efectivas a pura velocidad y, en consecuencia, el número que les estaba ofreciendo recién a todos ustedes de tramos a disputarse es alto. Son 16 parciales clasificatorios los que tendrán que afrontar, con 4 en el día de mañana, que son los menos, una etapa mucho más larga como suele ser la intermedia del sábado y una de mediano porte el día domingo para terminar con la carrera. Y en materia de participantes, Sebastián, ¿qué te llama la atención aparte de esta gran novedad que tenemos con el campeón del mundo 2020? Bueno, no me ha hablado que dentro de los invitados estelares que tenemos a una persona que es como de la casa, pero también ya hace tiempo que ya no estaba participando acá, que es Alejandro Cancio. Alejandro Cancio estaba participando con Auto Skoda bajo el techo y la asistencia de CVTech, que después conversaremos que el equipo CVTech está un poco perdido esta fecha porque están corriendo Jorge Martínez en Acrópolis, en Grecia. Y gentilmente han acogido a Alejandro Cancio, que participó muchos años con nosotros y que ahora tiene una... Hasta 2019, y que tiene una estructura y que es el campeón vigente de la categoría Rally 2, RC2, en Argentina. O sea, tenemos un campeón del mundo, tenemos un campeón argentino dentro de los asistentes a nuestro campeonato. Y también tenemos un ex Copec Rally Móvil, pero actual corriendo el sudamericano. Líder del sudamericano, de la República del Uruguay. Luigi Contín en un auto que estamos todos un poco curiosos qué va a suceder. Es el único Renault Rally 4 que está en la carrera y estamos
expectante a saber qué va a pasar, porque tenemos Peugeot, tenemos Opel, pero no habíamos tenido el Renault y habíamos hablado varias veces de que queríamos tenerlo en nuestro... Hacerlo debutar en nuestra... ¿Ustedes saben al día de hoy cuál es la semejanza total entre el Opel Corsa Rally 4 de Indy Racing de Luis Martínez y Juan Cruz Varela y el Renault Clio Rally 4 de Luigi Contini y Sebastián González? Ninguna. Técnicamente, de repente, claro, no son del mismo grupo, pero son los dos únicos modelos de su género que están en el continente americano. Ya. Pero sigamos, a ver. Tienen una característica de exclusividad. Claro. Eso. Está bueno. Único elemento en Sudamérica de cada uno de los dos. Sí. Pero a ver, Alejandro Cancio viene, nosotros estábamos acostumbrados a verlo con un navegante que para nosotros también era parte del Copec Rally Móvil, ligado a la familia García. Santiago García. Esta vez, ahora viene con Juan Pablo Carrera. Él ha cambiado, le cambió de navegante ya hace un tiempo. Por una lesión en la espalda que fue operado Santiago. Entonces... Y es lenta la recuperación. Claro, y cambió y siguió corriendo, ha estado corriendo con Diego Cañotti. Lo está haciendo con Diego. Con el enano, y el enano esta vez fue a correr la semana pasada Bolivia. Tenía que venir a Chile. Sí. Y después la próxima semana en Córdoba está el Nacional Argentino. Sí. Entonces la señora le dijo, sería bueno que te quedara un día con la familia, así que... Hacer algo en la casa. Hacer un asado en la casa, dijo, por si acaso... Queríamos verte. Así que viene con Juan Pablo Carrera. Perfecto, Juan Pablo Carrera. ¿Y en el caso de Luigi Contín? Con Sebastián González, que es un navegante de una generación nueva, porque Seba es joven, ha estado corriendo con amigos de Encarnación, el Paraguay, el equipo GT, el anteaño pasado en el Sudamericano, y ha progresado mucho en el Uruguayo, y Coco Ceballos, Rodrigo, se lo ha llevado a correr al Campeonato Español con un Skoda, han andado muy bien, han hecho muy buenos parciales, y del mismo modo, Luigi Contín lo ha visto con buenos ojos para el Campeonato Sudamericano que ha encarado este año, y lo cuenta, digamos, o por lo menos en las últimas fechas, y esta de acá, como su copiloto para leerle el ojo de ruta. Seguimos revisando la lista de inscritos, lo mencionaste a la pasada, lo dijimos que estuvo junto a Mats Osberg, junto a su Citroën, en este retorno de Benjamín Israel. ¿Qué nos puedes contar tú, Sebastián? Perdón. Yo creo que es una gran noticia. Para mí es un motivo de felicidad ver a Benjamín de vuelta. Creo que es parte de nuestra familia y cuando nos falta alguien, uno lo echa de menos y sentimos que en realidad era una parte importante de nuestra familia que no estaba viniendo y que estaban los autos, estaba todo, y afortunadamente logramos que convencerlo y atraerlo y lo trajimos y está participando hoy día en el... Pregunta obligada, ¿qué pasa con su hermano? Su hermano está un poco, está más ovejita negra. está un poco más alejado, no ha tenido todo el, ¿cómo se dice? Desire. Toda la motivación. La motivación de estar de vuelta acá, pero no perdemos la esperanza de tener a Vicente también dentro de nuestros participantes. Ya. Yo miro un nombre que... A ver, no he estado corriendo, pero hemos estado pendientes de él durante todo el año. Y ahora ya lo vi pasar. Carlos Prieto. Por fin. La víctima. Oye, Carlos Prieto, ha sufrido. Pero como yo te dije un dicho, sí que no fue la dulce espera. Se me ha hecho famoso dentro del director de televisión. ¿Y quién crece sin sufrir? Pero Carlos le ha tocado sufrir este año. Le tocó sufrir. Tuvo problemas con la llegada de su auto, iba a llegar a la segunda fecha, iba a llegar a la tercera fecha, iba a llegar a la cuarta fecha. Y llegó para la quinta. Pero ya está aquí con todo su equipo, con Pepe Quesada, su compañero de equipo, ahí están en esa asistencia impecable, hermosa, los dos, impecable que tienen, así que lo mejor para Carlos Prieto y José Pepe Quesada. Y Carlos va a estrenar en su caso un navegante que no está de estreno porque es muy experimentado, que es José María Rodríguez. Usted es muy sutil. ¿Por qué? No está de estreno.
es un avezado navegante. No, claro, el estreno es la dualidad Prieto-Rodríguez. Pero cuéntenos un poquito de él, porque él también había estado en Chile, ¿no, Sebastián? Bueno, él corrió en la época... En los Hyundai. Sí. Era el con Ramón Ferreira. Claro, el copiloto histórico de Ramón Ferreira. Las populares coupé de Gildemeister. Las coupé fue el campeón muchas veces. Así es, y un personaje también. En los inicios de un jovencito hacia fines de los 90, por el año 98-9, era el navegante en los verdaderos inicios con los autos de tracción simple y N4, primera victoria argentina, de Pozo. Y también esta semana, esta fecha particularmente, volvemos a tener otra bandera española, porque ha zigzagueado en el campeonato y yo lo vi pasar por ahí contento nuevamente a Iván Fuertes. Sí, Iván Fuertes, ustedes saben, Iván Fuertes me da la impresión que... Siempre me da la impresión de que está guardándose una cartita que en algún momento va a pegar una... El zarpazo. Va a pegar el gran... Se va a mandar una gran Mario Parra. Yo también creo. Yo creo que se va a mandar... No, es solamente un... Un feeling. Una sensación. Que tengo que se va a mandar la gran Mario Parra. Yo la tengo la misma, la comparto. Porque gran Mario Parra anda con que no, que yo, que no puedo. Estoy contento, que lo disfruto. Que la felicidad, que todo ese cuento que se cuenta. Pero cuando llega la hora de subirse al auto, la pata le queda, pero como de pesar el fondo. A mí, el bueno de Iván Fuertes me comentó que como está día más, día menos, ya promediando su cumpleaños número 50, se quiere autorregalar un buen trabajo en esta fecha. Mira, qué lindo sí, desafío. Estuve conversando anoche largamente ante una sopa de champiñones muy rica. Es rico. Una sopa de champiñones muy, muy rica. Estuve conversando con Matt Soso y me dijo, este es un rally muy, pero muy difícil. ¿Ah, sí? ¡Ah, ya! Muy difícil. ¿Y dijo por qué? Ya, porque los cambios de piso, los cambios de ritmo, cada prueba especial tiene un desafío diferente. Ajá. Hoy día tenemos nieve, tenemos altura, tenemos derecha a izquierda, tenemos subida y bajada. No, dice, normalmente los paisajes... Son más uniformes. Son más en Europa, son más uniformes aquí. Está todo en una misma carrera. Hablando de un momentito, porque hablando de la nieve, hay un tramo que sube, que se aleja de por ejemplo, de ahora donde estamos, de la ciudad de Los Ángeles. Primero estamos en Los Ángeles, nosotros estamos en la región del Biobío, pero estamos más cercanos a la cordillera. Correcto. Estamos en la costa de Concepción. Claro. Entonces, dentro de lo que es el itinerario, hay un tramo que se aleja más, en su enlace más largo y demás, y que trepa en altura. Rucamanqui. Entonces trepa en altura, y a pesar del sol brillante que tenemos, Cristian Lagos y Luis Barra, que hicieron el relevamiento de la ruta para ver dónde se van a poner, los fotógrafos oficiales del campeonato, me mostraron fotos muy lindas y dice, ¿viste que hay nieve, Juan, en el tramo más alejado? Y yo dije, ¿habrá al costado del camino? No. Plagado los árboles de nieve, que si se mantiene, porque no se derrite, porque sube la temperatura de tarde, puede salir una muy linda imagen de allí. Lo vamos a ver y... Si usted hubiese conversado con la producción, tanto a Francisco Páez como a Diego Vargas, les tocó venir las semanas anteriores a ver eso y también se encontraron con nieve en esos sectores. Así que son detalles. Algo diferente. Pero hablemos de nuestro campeonato. Sebastián, ayer se realizaron algunas actividades, ya comenzó a montarse el parking y sobre todo se reunieron los pilotos para ver la carrera. Y ahí fue la oportunidad donde pudimos conversar con algunos de los protagonistas, pudimos hablar con cada uno de ellos. Y puntualmente, a ver, Juan, tú comenzaste con Martín Escuncio, ¿no? Sí, que obviamente llega con una espalda en su cuerpo, con una mochila mucho más liviana, él mismo lo admite, de haber ganado ya en Chile. Él había sido campeón nacional con el Peugeot 208 R2 en el año 2018, con el equipo Point Color Racing, pero por una cosa u otra, vehemencia, velocidad nunca le faltó, eso lo vamos a estar todos de acuerdo. Serenarse un poco, cosa que hizo con esta dualidad de participación en los últimos 2 años y medio entre ambos países, campeonato argentino, campeonato Coppa Crelimoy, fue adquiriendo ese ritmo y medirse a sí mismo para que no tenga el sobrante de velocidad que tiene Martín, y eso lo plasmó en la fecha anterior a esta, hablando de Chile, con su victoria a bordo del Skoda Fabia Rally 2 Evo navegado por José Díaz en Quillón. Presente esta conversación que tuvo usted con él. Vamos entonces a escuchar qué dice Martín Escuncio. Anoche fue, hace pocas horas, en la reunión de pilotos al cabo de hacer el relevamiento de los tramos de Los Ángeles.
creíamos oportuno, luego de la reunión de pilotos y concurrentes, hablar con quien fue el último ganador general de la temporada 2022 del campeonato con Rally Móvil, Martín Escuncio, brillante vencedor en Quillón. ¿Cómo estás, Martín, ahora para esta fecha en el Bío Bío, que es la región de Chile donde vos vivís, a pocos kilómetros de acá en Concepción? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, contento, empezando una fecha más larga de lo común, 3 días de carrera, así que va a ser un desafío más grande. Pero estamos motivados, venimos con buen ritmo. La última carrera, bueno, lo dijiste recién, nos fue muy bien. Así que estamos muy motivados. Hemos trabajado un poco más en el auto en este tiempo que hemos tenido receso. Así que nada, esperando mañana terminar los marcajes y esperar el shadow para empezar a mover las manos. Aprovechando que sacaste a luz el hecho de que la carrera es más larga, como ya fue la primera de la temporada en curso, ¿aquella vez cómo viviste el tema de los kilómetros, del ejercicio de estar un día más y más horas arriba del auto? Bien, creo que obviamente un día más siempre genera un día más de cansancio, la cabeza trabaja un poco más, más que el cuerpo. Para mí creo que la cabeza es súper importante en carreras largas, hay que ser constante, no hay que decaer, no hay que dormirse tampoco, porque va a costar un poco más el tiempo, pero creo que es importante tener la cabeza fría, ir paso a paso, ir día a día. Creo que lo importante es ir día a día y tomarse cada día como una carrera, así que nada, tratar de dar lo mejor. Habías logrado un título chileno en el Copec Rally Móvil con el 208R2 hace no muchos años tampoco. Después te volcaste a la categoría mayor con el Hyundai y ahora estás con el Skoda. Y habías ganado un rally por la clasificación general, pero en Argentina antes que en Chile, ¿verdad? Y ahora te liberaste de la presión al haberte impuesto en Quillón con el Skoda, el Point Color Racing, de haberlo hecho en este país. Creo que sí. Habíamos estado cerca. Todo el año habíamos estado perdiendo la punta y no se lo había dado por ciertas situaciones, pero creo que bueno, en Quillón agachamos la cabeza y dijimos esta tiene que ser nuestra, nos la jugamos a morir, nos salió bien, con el Pepe la verdad que trabajamos súper bien. Así que nada, creo que esta carrera venimos un poco más liberados, obviamente está la presión porque estamos ahí nomás en el campeonato, Jorge no está, hay que sumar buenos puntos, hay que aprovechar, pero también tenemos dos pilotos internacionales que nos van a meter un poco de presión, nos sirve para medirnos también. Yo el otro año me gustaría ir a correr afuera y creo que medirte con un piloto como Osberg es una gran oportunidad. ¿Y a Cancio lo conoces de acá y de allá? Sí, el Ale, bueno, ya lo conocemos, perro viejo, pero nada, vamos a disfrutar un montón. Gracias, Martín, y que sea con éxito nuevamente. Dale, un abrazo para todos y nos vemos en la ruta. A ver, lo veo contento a Martín Escuncio, lo veo motivado y dijo cosas interesantes. Sí, perro viejo, le dijo. No, que quiere correr afuera también, de nuevo. Sí, a lo sí, mejor ahora... este bichito de darse una vuelta por una fecha del WRC también pasa por el Point Color, ¿no, Sebastián? Bueno, es que se le abre una oportunidad muy interesante el próximo año, porque si Dios mediante tenemos una fecha en Chile y hay una fecha en México, le da un eje central a lo que a la competencia de Rally 2, que necesita puntúa en 6 fechas de 7. Claro. Dos fechas, entonces puede elegir un par de fechas, una fecha en Europa y después hacer México-Chile, y ya tiene el 50% del campeonato ya en su bolsillo. Entonces es una apuesta importante, porque a lo mejor México-Chile puede ser mucho más acorde a su manejo. Y dejar. Y además no es lo mismo mejor presupuestar logística en Europa que moverse en 2 fechas dentro del continente americano. Recuperar algunos puntos en Europa y amalgamar un resultado de un campeonato que es fácil de soñar. No cuando todo el campeonato en Europa es más complicado. Ahí claro, y se complican las cosas. Y si hablábamos de un Escuncio contento que viene de ganar, ¿hay alguien que tenía la duda? Voy a correr afuera, ya que se toman las fechas, me quedo en Chile, no pude estar al 100% en la última fecha y ahora realmente es la posibilidad de recuperar terreno. ¿Conversaste con Emilio Fernández, Sebastián? Conversé con Emilio Fernández y por supuesto tenía una carita así de halcón con una presa por delante. Al acecho. Al acecho. Veamos qué es lo que nos dijo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos en esta entrevista con un candidato, con un referente, alguien que está ahí con una semisonrisa y una mirada de águila. Estamos con Emilio Fernández esperando
Una carrera importante, una carrera porque se está jugando el campeonato, está en segundo lugar y su rival no está presente, por lo tanto la cosecha de puntos puede ser muy importante. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, todo bien, aquí motivado para ya partir el rally, así que como tú decís, la fecha pasada fue mala para nosotros, no nos llegó el motor y tuvimos que, no obligó a no participar del rally, así que sumamos 0 puntos, pero esta fecha el auto ya lo tenemos al 100%, yo me siento al 1000, así que vamos a intentar hacer un rally con alta cabeza, son 3 días de carrera, es un rally largo, así que vamos a intentar ir de menos a más como me gusta a mí. Sí, lamentablemente la última carrera no te llegó el motor, estuviste un poquito con la cara un poquito larga, pero hoy día se te nota en el semblante que estás muy, muy esperanzado. ¿Qué te parecieron los caminos hoy día en el primer día de reconocimiento? Sí, los caminos están súper buenos, están muy técnicos, que eso me acomoda mucho a mí. Hay partes muy rápidas, donde uno viene en quinta a fondo y de repente se te mete a un camino muy angosto, que lo va a hacer bien interesante, ya que hay que tener una buena hoja de ruta para poder andar fuerte, así que vamos a ver cómo nos quedó para salir a disfrutar el fin de semana. Bueno, estamos súper esperanzados en ver cuál es el resultado. Este fin de semana tenemos la presencia de un campeón del mundo, que es Mats Osberg. ¿Qué opinión tenés de la presencia de una figura como él? No, siempre he dicho que venga gente afuera, es buenísimo. Primero porque vienen a conocer nuestros caminos y se van a llevar toda esta información y todo lo bonito de nuestros caminos hacia Europa. Y por mí, buenísimo. O sea, que venga para acá, se mida con nosotros directamente en los caminos de acá de Chile. Para mí es lo mejor que me podría pasar. Así que vamos a intentar ahí el fin de semana hacerle un poquito difícil. Bueno. Vemos a un Emilio muy motivado, así que esperemos que tenerlo dentro de los primeros lugares, ojalá que todo vaya bien y que la climatología nos acompañe, y espero que tengas una gran carrera. No, muchas gracias, vamos a hacer un buen espectáculo para la gente e intentar sacar un podio. Bueno, muchas gracias, amigos, lo estaríamos viendo muy pronto. Clarito, Emilio Fernández. Y yo creo que él hablaba, y Sebastián, en el momento de preguntarle, hablaba de esta situación de los puntajes. Señor director, ¿cómo quedó el campeonato hasta antes de esta fecha? Comenzamos a revisar precisamente, Juan, cómo está la historia, porque la cuarta fecha era el punto de inflexión, la mitad del campeonato. Y en función de la nota que hacía Sebastián con Emilio, creo que el piloto Susarón ha tomado la resolución mucho más conveniente para su campaña deportiva, porque son pocos puntos los que lo separan del líder del campeonato y muchos los que hay en juego en Los Ángeles. Jorge Martínez está en Grecia, pero llega igualmente como líder, aunque por un solo punto con respecto a Martínez Cuncio, el último ganador general de la categoría. 77-76. 7 unidades más atrás del penquista está tercero Alberto Heller, y con 63 unidades su hermano Pedro es el cuarto. Y quinto lugar para Fernández, a no muy distante 53, considerando todo lo que hay por cosechar este fin de semana. ¿Cuánto se cosecha esta semana, Sebastián? Este fin de semana, ¿cuál es el puntaje de la fecha? El puntaje de la fecha son 10 puntos por cada día. 30. Después tienes 3 con el Power Stage. 3 con el Power Stage. 33. Y 6 por el. Y 6 por el triunfo de la carrera completa. 39. Completar la carrera completa. 39 totales máximos como en Concepción. O sea. 39. O sea, la distancia puede cambiar radicalmente. Claro, porque 77... Esa foto que nos mostraba Francisco Páez... 77 a 53 del primero al quinto, imagínense. Cuando hay 24 entre el primero y el quinto. Es considerable. No, sí, de aquí le aseguro, amigo, que aquí vamos a salir en otro estado. De este fin de semana salimos en otra... Ese va a ser un totalmente distinto ese. Y por supuesto que no quiero dejar pasar el comentario a los que son seguidores, que son tantos, del más campeón en la historia de esta disciplina en Chile, de Jorge Martínez y Alberto Álvarez. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que estén haciendo. Oye, quiero recalcar que Jorge tuvo una entrevista en Más Motor TV hace esta semana. Sí. Y dijo, yo voy a correr a Acrópolis, pero voy a estar con un ojo puesto en los puntajes. O sea, créanme que está haciendo
está haciendo alguna tirando algunas cartitas. Dicen que se llevó en la valija un alicate. Realmente el horario le favorece. Claro, termina su actividad allá. Terminando. Y se conecta acá. A mí me dijo el Negrito Álvarez que Jorge se llevó en la valija un alicate muy grande para cortarse la uña y no comérsela cuando haga. Claro, porque puede ser un resultado muy adverso, como puede no ser tan adverso. ¿Quién lo sabe? Va a ser una de las grandes incógnitas. A propósito, han hecho en Grecia los dos con el equipo español de Chevy Post Mapo Motorsport en ese Skoda Fabia Rally 2 Evo una muy buena hoja de ruta. ¿Les pareció más dura la prueba y los tramos de lo que creía? Hay mucha piedra laja, hay caminos sinuosos en su mayoría, hace calor porque es el final del verano europeo y Grecia es un país caluroso, y tienen como compañero de equipo a también nuestro querido, porque de paso saludamos a todos los hermanos peruanos, Eduardo Castro, que va con Fermuzano. Es cierto, tenemos aparte la Armada Peruana. Hoy en la mañana, bueno, vamos a estar dando informaciones de toda la participación de Jorge. Podemos hablar de una Armada Sudamericana. Pero le puedo anticipar de que Jorge en la mañana en el checkdown partió haciendo un sexto lugar en el checkdown, que era muy bueno. Ya está muy bien. Y ya no habíamos dicho la cantidad de inscritos que había. 32, 35, un montón. Y después terminó en un noveno lugar, que para checkdown, para el primer día. Estuve ahí hablando con algunos pilotos que han estado, especialmente Mazur, que han estado en Acrópolis, y el gran desafío va a ser la concentración física y la concentración, porque es una carrera muy larga, y de donde requiere muchísima concentración todo el tiempo. Y otro desafío grande, grande, grande más. La primera etapa es muy dura, todas las etapas son muy duras para la resistencia, para los neumáticos, pero la primera no tienen asistencia. Y son varios kilómetros, así que el primer día es matador. Perfecto, vamos a estar entregando toda la información durante el fin de semana, pendiente de lo que pase con Jorge Martínez y Alberto Álvarez en Grecia. Pero, ¿qué nos depara nuestro panorama? ¿Qué tenemos hoy, Juan Cruz Matus? En carpeta tenemos lo que anunciábamos al principio de nuestra presente emisión de Más Motor Radio. Ya estamos en la hora propia del shakedown en los Maitenes, les habíamos dicho 5.040 metros, con los autos de tracción simple, que son todos los que se agrupan en la clase RC4, desarrollando el shakedown de 14 a 14.50. Ese es el shakedown. Sí. Posteriormente, después de Más Motor Radio, hacemos un break y volvemos con los detalles de este shakedown. Claro, porque los tracción de dos ruedas motrices a las 15 empiezan con, en ese mismo lugar, el clasificatorio. Y luego de que ellos cumplen con su paso por ese sector, hacen lo mismo, shakedown primero, clasificación luego, los autos de la RC4, que son los de tracción total. Y los ganadores van a estar con usted en conferencia de prensa oficial, la primera que vamos a transmitir pues, también a través de nuestro streaming. Prevista para las 5 de la tarde. Y posteriormente, Sebastián, tenemos la partida protocolar, ¿o no? Sí, la gran fiesta. 7:30 de la tarde. ¿Que no va a ser aquí en el Parque de Asistencia? No, va a ser en la plaza, así que a toda la gente de Los Ángeles. En la Plaza de Armas de Los Ángeles. La Plaza de Armas de Los Ángeles, ahí va a estar la partida protocolar, la gran fiesta. El gran desfile. Y más invitados todavía, pero esta vez no de buzo antiflama, ni arriba de un auto de carrera, pero que sí nos da mucho gusto, porque junto con el responsable de que en nuestro campeonato el neumático que se esté usando desde la temporada en curso 2022 sea básicamente Luca Pregliasco como representante en Latinoamérica de la marca francesa. Su papá, los que saben de historia de rally, es una leyenda de los rallies italianos y europeos de una época muy gloriosa como los 70 y 80, Mauro Pregliasco, campeón italiano del 77 con ese mítico Lancia Stratos de los colores al Italia, piloto Alfa Romeo, luego ganó el europeo, fecha europea con el 037. Es muy simpático Mauro, está en muy buen estado para sus 77 años y está visitando Chile y los invitará en la rampa de largada a presenciar a todo el público la carrera esta noche. Increíble, Juan, cómo nos anticipa. Yo pensé que era una sorpresa para la noche. Dejó de serlo. En este mismo minuto, pero es para que recibamos con cariño a Mauro Pregliasco, que es muy simpático. Dejó de serlo. Y tal como ustedes conversaron con algunos de los protagonistas, yo tuve el tiempo, los minutos de hablar con Luigi Contín, porque estaba muy contento de estar de vuelta, de estar saludando a los amigos que generó en su paso anterior por el Copec Rally Móvil. Y esto fue un poco lo que nos contó, porque él no viene como invitado, él se incorpora al campeonato. Participar. Espera participar en dos o a lo mejor tres fechas de esta temporada y proyecta también estar presente en la siguiente. Escuchemos y veamos a Luigi Contini. Seguimos conversando con los protagonistas de esta fecha y lo habíamos anticipado, Más Motor Radio. Luigi Contini, qué bueno verte de vuelta acá. Bueno, muchas gracias, la verdad que contentísimo de estar de vuelta acá. Los caminos, como siempre, espectaculares y todo el espectáculo que montan ustedes, la verdad que impresionante.
Primero, ¿cómo fue el reencuentro con la gente, con tu equipo, con la gente de Chanfaina, todos sus gente, los amigos de que dejaste ahí? Bien, bien, bárbaro. La verdad que muy contentos de estar acá. Bárbaro con el Chanfa ya. Estuvimos desde el jueves de la semana pasada ya preparando la carrera y bueno, con todo el equipo ahora concentrado para tratar de sacar un buen resultado acá. Y trajiste tu auto que lo vas a hacer estrenar en Chile. Ya teníamos algunos Rally 4, pero el tuyo ya viene a marcar un hito. Sí, sí, bueno, estamos con el Clio Rally 4. La verdad que muy contentos con el auto. Me siento muy, muy, muy cómodo con el auto y creo que es un muy lindo auto para la categoría Rally 4. Así que bueno, la idea también es mostrarlo. Esperemos que nos vaya bien, poder andar rápido y demostrar que el auto va muy bien. Ahora pudiste hacer el reconocimiento de... ¿Cómo ves esta carrera, que son 3 días de competencia? Bueno, difícil, como todos los caminos de Chile, para nosotros son complicados, pero bueno, también una carrera larga y que hay que hacerlo con cabeza, porque son 190 kilómetros especiales y bueno, se hace largo, además hay bastante enlace, hay que cuidar el auto y acelerar donde se pueda acelerar, pero bueno, creo que va a ser una carrera linda y esperemos que nos vaya bien. Ya viste a tus compañeros, viste a los Rally 4, a todos los que están en esta categoría de tracción simple, hay muchos, son mayoritarios. Sí, sí, bueno, vamos a darle batalla, vinimos a eso, vinimos a correr, creo que tenemos un buen nivel y bueno, vamos a medirnos de vuelta con ellos, a ver cómo están ellos, cómo estamos nosotros y espero que salga una linda carrera y pueda disfrutar. En este caso es un reencuentro porque nos anticipabas también que la idea es por lo menos participar en una carrera más esta temporada, ¿no? Sí, sí, sin duda, la próxima, si el auto queda sano, neta. Pero bueno, sí, la próxima vamos a estar presentes y si Dios quiere la de diciembre también es nuestra idea de participar, así que bueno, entrenando un poco también para tratar de estar el año que viene a full acá. Y el año que viene todavía es un proyecto, estar tú presente, a lo mejor con tus otros autos de esta categoría. Bueno, sí, hay que hablar con los chicos de Uruguay que tienen los autos, a ver quién más se puede prender con los Renault acá, así que bueno, veremos qué pasa el año que viene, pero seguramente nosotros sí, casi confirmado, y bueno, después veremos el año que viene a ver si vienen más Rally 5 o más Rally 4 de Renault. Inicialmente hablaban de algún día de lluvia, sin embargo ahora parece que solo vamos a tener frío, ¿no? Sí, bueno, no se sabe tampoco, a veces llueve, bueno, hoy agarramos un poquito de lluvia en el reconocimiento, pero bueno, ahora en la reunión de pilotos dijeron que había nieve arriba, así que mañana veremos cómo está el día y esperemos que no llueva, así los caminos se mantienen como los reconocimos y se hace más lindo. Suerte, Luigi, gracias por estar con nosotros y seguramente desde Uruguay todos van a estar siguiendo el desarrollo de esta competencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme de nuevo, siempre es un gusto, así que un saludo para Uruguay también, que nos vean el fin de semana que vamos a dar batalla. Ahí está, Luigi Contín también va a ser protagonista de esta fecha. Mandaba saludos a Uruguay, seguramente van a estar conectados en esta transmisión que ya partimos con este Más Motor Radio. Dos cosas, Sebastián, habla de lo que viene el próximo año, con estos Rally 5 que él tiene en Uruguay y que puede que también estén en Chile, ¿no? Sí, claro, la ventaja que tiene Chile es que nosotros somos un campeonato que está 100% bajo la PITAMI y la regulación FIA. Y Rally 5 es parte de la regulación FIA. Por lo tanto, están... Bienvenido. Lo único es que nosotros solamente pedimos que al menos 5 autos sean de la partida para poder validar esa categoría, digamos. Y si no ingresan a la tracción simple, como es el caso de esta fecha con Julio Barro, ¿no? Efectivamente, él corre con uno de esos autos. No, pero acá Julio finalmente no terminó de completar el proceso como en la fecha anterior y nuevamente reincide con su Ford Fiesta R2 aspirado. Y a propósito de eso, hay mucho para decir de los autos de tracción simple, que son amplia mayoría acá entre los 27 anotados, entre los RC4 generales y sus subcategorías, Rally 4, R3 y R2. Pero entre esas cosas, quiero destacar, lucha muy cerrada en el plano general y nuevamente de los puntos, como en sus hermanos mayores, entre quien recuperó el liderato, Patricio Muñoz, en la fecha anterior, y el español Luis Martínez. Uno con Peugeot, el otro con Opel. Y después, además de todo lo que tendríamos que comentar entre los animadores habituales de la categoría que han vuelto a esta fecha de Los Ángeles, Julio Ibarra, por una situación familiar, esta mañana tuvo que partir de regreso y desistir de competir la navegante Branca Rayman hacia Puerto Varas, de manera tal que Julio va a ser de la partida, sí, pero con el jovencito Benjamín Riquelme, que estaba anotado para correr con el osornino Juan Pablo Rebolledo, quien, ante la imposibilidad de reparar la caja de su Ford Fiesta,
le cedió el navegante a Julio, que sí va a ser de la partida. Está Ignacio Echeverri también con Carlos Garrafa. Garrafa porque no volvió a correr con José Tomás Fernández luego de la buena actuación en Quillón. Y el resto de los participantes sureños que engrosan la lista de usuarios de autos de dos ruedas motrices están de nuevo en esta carrera. Pero no se olvide nombrar a sus calcetas Chilota. Ah, muy bien, que me salvaron, ya me vienen salvando desde hace tres fechas. El equipo Palma, que además son líderes Lucas Palma y Augusto Brown del campeonato en la clase R2, seguidos cada vez más de cerca por estos jovencitos que son novatos a nivel nacional, Diego Maldonado y Nicolás Alarcón con el Adam R2 de Indy Racing, pero que están andando muy bien y que entre medio de Quillón y Los Ángeles se animaron a hacer una fecha Bosur para adquirir más experiencia a bordo del Adam. ¿Les fue bien? Fueron casualmente a la isla, a Chiloé, y ganaron entre los Tracción Simple, fueron cuarto o quinto general. ¿Y con respecto a Ignacio Echeverri, alguna palabra, Sebastián? Sin palabras. No, sí. Qué felicidad ver a mi hermano participando, le gusta, ha sido la pasión de su vida. ¿Lo pasa bien? Lo pasa muy bien y bueno, siempre tener una parte de la familia aquí que nos criamos alrededor de autos y de carrera y de rally, de moto, y entonces... Pero ¿y cómo no? Obviamente. Es parte del ADN de nuestra sí, familia. Ya, yo quiero una palabra para este Mauricio Pérez, que se incorpora dentro del pequeño grupo de los R3, pero que las veces que ha estado, han dado fuerte. Es protagonista. Y el último ejemplo data de Chillán Viejo, porque no hizo Quillón, estrenando Mauricio este Renault Clio R3 tan brioso, en el que duró en carrera antes de su desafortunado abandono, anduvo muy rápido entre el auto de Tracción Simple. Mauro Pérez ha mostrado las uñas de los Hornino y creo que esta no va a ser la excepción. Estuvo ahí toqueteando un poco en el sentido bueno de reparando y acondicionando la caja de velocidad secuencial de su Clio y es candidato. ¿Tú lograste hablar con él? Yo sí hablé varias veces. Recién. ¿Hoy día no? Recién. Está contento, motivado, ayudó a una logística. Entramos cerca de Puerto Montt, que hicieron un curso con Pozo, que vino la semana pasada, Quesada y Prieto, y él fue un poco el de la logística, el de la parte mecánica. Estuvo. Mira tú. Y a quien también vi muy entusiasmado, a Jorge Riquelme junto a Camilo González. Sí, porque no les hace falta mucha más suerte de la que no tuvieron en Quillón para hacer de la partida, ahora sí por primera vez efectiva, con el Peugeot 208 R2 que quisieron competir antes que se rompiera antes de la largada, creo que por una cuestión de culata o caja de velocidades, y ahora con un poco más de esperanza para hacer de la partida y con un proyecto ellos dos muy lindos de no quedarse técnicamente hablando ahí, sino de poco a poco aspirar trabajar. A más se traduce en un Rally 4, así que ojalá le salga la idea. Y entre los autos grandes, Gerardo Roselot con el Mitsubishi Mirage R5, sí, una palabra. Que devuelve a Chile al experimentado y mundialista Rubén García ante la imposibilidad por una vida bacana de Marcelo Bricio, que está en Grecia siguiendo el Rally de Acrópolis, de competir juntos esta vez. No, ¿alguna palabra? No, nada, envidia. No, yo pensé que para Rubén. No, envidia, sí, que es su amigo. No, mi amigo, no, Rubén es un querido, es una persona muy, 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 muy querida de mi parte. Un navegante de primer orden, muy, muy buen navegante. Así que yo creo que puede aportarle mucho a Gerita en esta ocasión. Yo creo que sí, que también que le va a aportar mucho a un proyecto también de nuestro Copec Rally Móvil, de los pilotos que se pueden proyectar en el tiempo porque tiene condiciones, tiene juventud, que es lo que a nosotros tres nos falta. Así que... Una duda para Echeverri. El 208 Rally 4 de Felipe Padilla. ¿Situación de él? Está viniendo en este momento. ¿En este momento? Hablé con Felipe Padilla, viene en este momento, ya debe estar por llegar. Pobre Padilla cortando clavos. ¿Viene en este momento? ¿Qué significa? ¿Viene de dónde? Estuvo sometido al ingreso definitivo. Perfecto. ¿De dónde? ¿De Santiago? De Talcahuano. De Talcahuano. Ah, o sea, no es tanto tampoco. No, de Talcahuano. Lo que yo tenía miedo, y lo estuvimos conversando, es que no hubiera tenido, que hubiera mandado el auto a la aduana sin haber hecho la asistencia, pero no, le hicieron el servicio y lo mandaron. Entonces está hecho el servicio, hay que hacer unos pequeños detalles y va a estar listo. Ojalá. Debería estar llegando ya. Todos los detalles de esta fecha, usted se puede informar a través del sitio www.rallymobile.cl. A través de todas nuestras transmisiones le vamos a seguir contando, porque en este Más Motor Radio hemos desmenuzado un poco cada una de las... Era mucho radio que desmenuza.
y hay muchas más novedades. A ver, ¿hay otro auto eléctrico en la caravana de seguridad, Sebastián? Sí, Unique. Unique 6. Unique 6. Allá, allá está. Hay un SUV increíble, ¿eh? Lo estuvimos probando. Me invitaron a mí a probar. No, yo no me invitaron. Me colé a la prueba. Nadie me invitó, pero yo fui igual. Una prueba con el auto. Y en algún momento esas típicas cosas, oye, manéjalo. ¿Y te subiste? Estaba de centro mirón y de repente caí en el volante del Unique y me impresionó. Qué suerte. Muy bien. Y a ver, y si sigue las novedades, porque por ejemplo, siempre estamos nosotros acá con Red Bull que nos acompaña. Red Bull va a traer a este parque de asistencia la competencia clásica de ellos de freestyle. La competencia ahí, el debate que van a ver. Muy vamos vistoso. A tener un musical acá en el parque de asistencia. Así que hay muchas novedades que les vamos a seguir contando. Así que, Sebastián Echeverri, Juan Cruz Matus, gracias por estar en el arranque de esta transmisión. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, aún hasta pronto porque vamos a seguir viéndonos. Muy pronto. Y conversando de esta fecha que yo les digo. Podríamos tener una casa de apuesta porque... No se mete en ese tema, depende que apuesten, pero sí, podría ser. Hay una casa de apuesta en todos los programas. Una más de todas las casas de apuesta que hay. Ya, al tiro, entonces cerramos. ¿Por quién apuesta esta fecha? Ahora no quiere apostar. Piénselo usted también, Juan. Me parece que se... Yo tengo que pensarlo. Ya. Yo creo que los caminos forestales de Chile tienen... esa mezcla y esa semejanza a un poquito de Portugal, un poquito de Gran Bretaña, un poquito de Escandinavia, lugar propio de Mats Osberg, y con el ritmo y los kilómetros que tiene ese muchacho. Entonces, no, en la mañana sí, cuando llegó acá dijo, Sebastián, había nieve. Sacó los dientes. Y yo estoy muy feliz de que haya nieve. Claro que sí. Me trajeron nieve para sentirme más en casa. Yo aprendí a correr mi vida, he corrido toda mi vida en nieve. Ahí va la camioneta Padilla, me puede ser que venga con el auto. Ya, van a pensar su apuesta, porque lo que dijo Juan es, a ver, paga 1.10 en las casas de apuestas. O sea, no es apuesta segura. Yo me voy a jugar porque alguien del equipo yo quiero ser el ganador de la fecha. Así que ahí estamos. Matizando las apuestas. No, todavía te falta. No, tenés que meterle a Cetrago, tenés que meterle ya. A Milo Fernández, a Martín. Hay candidato. A Pedro, ¿qué? Sí, hay muchos. Ya. No, si hay... Gracias por estar en este arranque de Más Motor Radio. Nos reencontramos en algunos minutos más con todos los detalles del checkdown. Y de aquí en adelante no paramos con cada una de las alternativas de esta quinta fecha del Copec Rally Móvil. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Daniel y se siente iluminado porque cuando carga combustible le cae un descuento del cielo por ser Jumbo Prime. Es iluminado porque puede canjear sus puntos cuando él quiera para llevarse un tablet, un sartén divino, un hot dog o una hamburguesa bendita. Porque con esta alianza eres parte de algo más grande. Ilumínate tú también con un mundo de beneficios. Año 2022, Chile. En tiempos donde las decisiones marcan tu futuro, la supervivencia... ¡No! Depende de nosotros. Que tu yo del futuro no se arrepienta de tu yo del pasado. Cambia tu destino y contrata la internet fibra más rápida y estable de Chile. Brutalmente mundo, brutalmente asombrosa. Mundo, tecnología al alcance de todos. Esto sí es fibra, pero con respeto...